Buenas noches, bienvenidos a la nueva emisión de Empresarios Argentinos TV, el primer y único programa que hace 8 años te cuenta y te muestra historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país. El programa de hoy es un programa totalmente distinto, con una historia empresarial muy importante. Rubén Rosqués, este famoso empresario, reconocido empresario a nivel provincial, fundador de Abanco, esta constructora y desarrolladora importante de nuestra provincia, nos contó su hermosa historia empresarial y esto nos decía. Rubén, bienvenido a Empresarios Argentinos, un placer puedas acompañarnos, contar esta hermosa historia empresarial que hay atrás de Abanco. Bienvenido y un gusto poder que nos puedas acompañar. Gracias, Carlos, por la invitación. Es un gusto estar acá, así que bueno, vamos a charlar. A charlar un poquito. Cuando habla uno de Abanco, ya una empresa en constante crecimiento, con excelente imagen, con buena imagen, eso es muy difícil en el rubro. Rubén, pero ya con la incorporación de tus hijos prácticamente inminente, si ya no lo están, pero todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo. Sos ingeniero civil, ya casi 30 años aproximadamente de la empresa. Contar un poquito cuándo nace, con qué objetivo. Yo soy de la camada, recibido año 88 de ingeniero, que nos íbamos del país los profesionales. Mirá. Pero nos íbamos en serio. Sí, sí. Hablo de la camada de los ingenieros taxistas, de los médicos taxistas. Y yo soy de los que tenía una pata afuera ya. Bien. Yo tenía trabajo importante en México. Ya. Recién casado. Mi esposa es odontóloga y nos íbamos a México. O sea, me fui de luna de miel a coordinar el trabajo, volvíamos y nos íbamos. Porque no había laburo. Yo egresé del técnico de la universidad, presentando carpeta en 3 millones de empresas, no había laburo, realmente no había laburo. 88-89. Sí, 88-89. Y bueno, tengo una familia muy unida y muy fuerte que hizo fuerza para que me quede, que le jodía que me vaya. Con lo cual agradezco hoy que hicieron fuerza y me quedé, pero no tenía, estaba recién casado y había que parar la olla. Y mis viejos tenían un bolichito chiquitito en la calle 24 de septiembre, al 100, textil americana. Sí, sí. Y le agradezco a mi viejo, me dio lugar a que me meta en ese boliche, pero lo tenía que hacer crecer para que podamos vivir los dos, no alcanzaba. Así que me metí fuerte, con muchas ganas, dejó el título de ingeniero guardado, claro. Varios años. Uh-huh. Y empecé a fabricar ropa. Salí a vender al interior, conocí a cada feria que había en Tucumán. Claro. Y el negocio empezó a crecer y se empezó a ser mayorista. Y yo tenía mi marca de vaquero, de camisa. O sea, ¿cómo se llamaba? Guff, G-U-F-F. Mirá. Era una mezcla entre UFO y Guess. Sí, claro. Ahí sonaba medio parecido. Sí, exacto. Guff en hebreo significa cuerpo. Ah, ahí está. Mirá. Entonces. Y sonaba medio lindo porque esa marca, pues, claro, sí, es verdad. Era el Guess, nos gustaba el Guess, claro, nos gustaba el exacto, UFO, sí, la marca, sí, así sí. Que el Guff pegaba, pegaba ahí. Así que salí a vender mucho y siempre digo que ese fue mi mejor MBA. Mirá. El haber trabajado en la 24, a lo de mi viejo que era medio sabio en el tema, y crecimos, lo hicimos mayorista, me compré mi casa, empezamos a crecer y después de 5 años... Empecé, yo tenía en la cabeza hacer lo que hago. Bien. Yo soñaba con construir y vender. Bien. Yo siempre digo que yo no sirvo tan solo para comprar y vender. Uh-huh. Me metí en el negocio y tenía que fabricar. Claro. O sea, tengo la producción en mi cabeza, uh-huh. Quizá sí, por sí. Ingeniero, por la claro. Formación. Y yo siempre digo que uno como ingeniero sale bastante trabado. Mm. O sea, no sabemos hablar bien con la gente, de venta no tenemos idea. Así que mejor MBA que hice. Fue ese proceso. ¿Sabés qué? Yo te quiero hacer una acotación a esto o un comentario. Esto que vos me dices es muy cierto. Y no solamente con la carrera de ingeniería. Cualquier profesional o profesional de distintas áreas sale preparado, obviamente, pero no sale preparado para encontrarse con la realidad. Y esto no sé si, evidentemente, me lo confirmas vos. Y haber estado en otro rubro. El apoyo seguramente, o la experiencia de tu papá seguramente te terminó potenciando fuertemente, pero el haber, como nosotros decimos, pateado la calle, el haber salido, el haber encontrarte con la realidad, no la teoría, te terminó dando, como vos decías, el mejor MBA que hiciste,
porque te termina volcando a la realidad, ¿no? Y sobre todo de la realidad tucumana, que era lo que vos comenzaste a desarrollar. Sí, sí, sí. Yo no sabía hablar, yo sufría para vender. Yo salía a vender y digo que, claro, vendía bombacha, corpiño, claro, vaquero, salía al interior a todas las ferias y esa, logré, o sea, iba los sábados, cargaba el auto y me iba a la feria y logré que esa feria después venga al negocio. Claro. Y nos empieza a comprar, y la verdad es que empezamos a crecer con mi viejo. Teníamos buen equipo con mi vieja y mi viejo ahí en la 24. Y bueno, después de varios años, empecé con mi primer edificio. Ya con tu actividad en sí, digamos. Sí, siempre en el negocio. Perfecto, ahí con ese anexo, digamos. Un primer edificio San Luis 77, planta baja y dos pisos, 11 departamentitos. Nosotros pusimos un poquito de plata y busqué otros socios que pongan un poquito de plata y hicimos el primer edificio. Y ese edificio que hicimos, después empecé a relacionarme con las inmobiliarias que las vendan y digo, si yo voy a depender de esta inmobiliaria, claro, me voy a morir de hambre. Claro. Y como yo venía más experiencia, claro, de venta, te animaste a... Me animé a vender yo. Bien. Y armé, ya estaba haciendo un segundo edificio, Crisóstomo al 300, uh-huh. Y en la obra armé una oficinita de venta abajo con una arquitecta que hoy está conmigo en mi mano derecha, se llama Viviana Perosa. Bien. La Vivi era jovencita y teníamos handy, no había celular. Ah, mira. Entonces yo tenía una base de handy en el negocio, estábamos tres cuadras y me hablaba Rubén, hay un cliente. Me echaba un pique al atender al cliente y me volvía a vender repasadores. Es como que ha sido lindo. Le cuento a mi hijo y se ríe mucho. Claro, claro. Pero ese proceso me imagino que habrá sido tremendo, de enseñanza. Es lo que te termina forjando, Rubén, ¿no? Te va forjando, vas aprendiendo, vas conociendo otro ambiente. Porque yo me manejaba en un ambiente comercial y empezás a conocer otro ambiente comercial. Pero... creo que tengo el hábito de donde me meto con pasión y con ganas. Y te acomodás y podés resolver. Sí, sí, sí. Rubén, tenemos que ir a un pequeño corte. Esto, a ver, uno que había leído un poco tu historia, pero que hayas contado esto, primero nos genera a nosotros dos cosas. Primero, no es que voy a hacer un balance ya del programa, pero un balance del bloque, primera vez que lo voy a hacer en estos 8 años. Poder contar esto, primero porque seguramente mucha gente, la sociedad no sabe todo esto. Uno se ve hoy en la actualidad y no puede creer o entender todo lo que pasó. Pero al escucharlo, entiende por qué el proceso de seriedad, por qué el proceso de compromiso, por qué el proceso de decir, che, se cumple y se hace y se cumple. Hay todo un proceso de haber absorbido de tu familia el concepto del trabajo y de la dignidad del trabajo. Segundo, de prepararte o inconscientemente prepararte con ese MBA que hiciste, que te llevó a ser hoy uno de los empresarios más importantes de la provincia, con una imagen todavía positiva. Bueno, eso, así que me estás agrandando. No, lo digo porque lo conozco y te lo decía fuera de cámara. Pero bueno, vas entendiendo un poquito la gente de qué se trata esta hermosa historia de Abanco, así que ya regresamos y me contás un poco de la gran actualidad y nos vamos proyectando ya para lo que viene. Bárbaro, gracias. Vamos a un pequeño corte y continuamos con más empresarios argentinos, con el ingeniero Rubén Rosqués de Abanco. Mix de alta gama, Volkswagen Vento, Tiguan, Polo y Virtus. GTS con entrega inmediata y financiación a tasa cero. 2 millones de pesos hasta en 30 meses con tasas reducidas. Servicios bonificados y descuentos especiales. Pasa por Alperovich y lleva tu Volkswagen. Volkswagen. Rubén, gracias por esperarnos. Cuando uno cuenta un poco los inicios, valora un poco más la actualidad y el presente. Si bien me comentaste que esto lo tenías en tu cabeza, lo pensabas, contar con este gran presente de Abanco, me imagino que para ustedes no solamente es un orgullo, sino un compromiso por la cantidad de gente que dependen de ustedes, por la generación de trabajo. Es algo soñado, ¿no? Es algo que lo tenías en tu cabeza y tener este presente me imagino que es muy importante. Así es. Abanco tuvo una evolución de mucho laburo por atrás. En que yo al principio empecé con estos edificios chiquititos y seguía trabajando en el 24. O sea, vivía de las dos cosas hasta que ya me excedió. Y me dediqué más fuerte a la construcción. Bueno, y empezamos una carrera ascendente
entre esos años 2003 también no, a Banco compra un campo en Salta, también somos agricultores. Ah, mirá, perfecto. En esta crisis tuve la oportunidad de diversificar un poquito, gracias a algún cliente mío que me asesoró, uh-huh, y que nos hicimos amigos. Mirá. Y bueno, a Banco hoy la verdad estamos contentos, estoy satisfecho. Yo lo digo, a Banco juega en toda la cancha. Uh-huh. A Banco hace desde el monoambiente chiquito, por ahí para el inversor o para renta, hasta el 3 de alta gama. Y hoy empezamos, ahora 4 años, con el tema de los countries. ¿Por qué? Porque yo veía, a ver, he visto la evolución de algunos clientes míos, sí, que por ahí me compraron un dormitorio, después se casaron, después tuvieron hijos, y fueron evolucionando, sí, en el tema inmobiliario. Y hoy ese cliente que tiene un 2 dormitorios, por ejemplo, vendiendo su departamento, compra un terreno del country y se hace una casa. O sea, lo acompañamos en ese crecimiento. Entonces me faltaba el producto en donde los country, y estamos haciendo un country en San Pablo, uh-huh, que se llama The Point, The Point, ya está casi terminado. Damos un ajuste final, pero ya hay más de 100 casas, uh-huh, construidas. Y empezamos un country nuevo para otro mercado que está en la Diagonal de Tafí Viejo, uh-huh, asociado con el grupo Luchi, que aportó la tierra, pegado al supermercado del Gómez Pardo. Sí, sí, sí. Un emprendimiento muy lindo también, en terrenos más o menos de 400 metros cuadrados. Es decir que estamos jugando en toda la cancha. ¿Sabés, Rubén, esto es importante, ¿no? Porque me decías justamente... Y esto, la importancia de acompañar, ¿no? Porque me dijiste, algún cliente que compró un monoambiente, después se casó, compró... al margen de lo económico, al margen de lo profesional, acompañar una familia, acompañar el crecimiento de esa familia, me imagino que... Es lindo. Claro, que es lindo, al margen de lo económico, que va de la mano, porque son empresarios y demás, hacer ese acompañamiento, me imagino que debe tener hasta un rasgo de felicidad en ustedes mismos, ¿no? Así es. Esta actividad me dio muchos amigos que empezaron como clientes y hoy son amigos. Y así que, bueno, es un todo. ¿Es un empresa todo? Es un, sí, sí, todo. Y hoy tengo la suerte de que tengo... Bueno, yo tengo 4 hijos, tengo una odontóloga. Uh-huh. Que siguió los pasos de... De la madre. De tu esposa. De mi esposa, que tiene una clínica odontológica, uh-huh, en la calle Santa Fe. Después tengo 3 varones. Diego, arquitecto. Martín, ingeniero industrial. Y se me acaba de recibir Joaquín, de arquitecto. Mirá. Parece que les gustó trabajar conmigo. Nos llevamos bien. Se sumaron. Tienen mucho empuje. Uh-huh. Me pone pila a mí también, claro, de vuelta. Claro, eso te iba a decir. Así que bueno. Está en ese proceso. Sí, 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 porque a Banco, como dicen, leí un artículo la vez pasada de una empresa porteña que usa mucho el tema en inglés, dice, uh-huh, una empresa end-to-end, de inicio, uh-huh, a final. Así. Nosotros hacemos los proyectos, nos imaginamos, uh-huh, los proyectos, sí, lo diseñamos los proyectos, lo construimos porque somos empresa constructora, claro, sí, sí. Tenemos mucha gente a cargo y los vendemos nuestros proyectos. Bien. Así que todo el proceso, tenemos, digamos, todo el proceso, y que me sumaron mis hijos, empezamos también con la fabricación de carpinterías propias. Ah, perfecto. Bien. Eso también le da un valor agregado en lo que es, primero, en el costo, obviamente, de los productos, en este caso los materiales, y sobre todo en los tiempos de entrega, que uno de los factores que, sí, que le tiene un tiempo de impacto, entrega, y en la calidad. Y en la calidad. Porque buscamos mucho, jugamos, digamos, siempre a la excelencia en la calidad. Jugamos mucho a innovar, uh-huh, con diseños nuevos, viajamos mucho al exterior, muchos de estos countries o de algunos de los últimos edificios tienen cosas que... Tienen una mirada... Que, y bueno, adaptamos lo bueno, sí, sí, por que supuesto, se puede adaptar. A la idiosincrasia tucumana, claro, claro. Entonces tenés doble altura en las plantas bajas, con aire acondicionado, o entre un edificio de Banco hoy tiene aire acondicionado, tiene música funcional, tiene amenities muy buenos. Muy bueno. Uh-huh. Así que bueno, tratamos de incorporar cosas que vemos en el mundo y aggiornarlo un poco a la provincia, ¿no? A la provincia y a los costos que, uh-huh, se pueden manejar en el, claro, mercado tucumano, claro. Y así que bueno, nos gusta innovar, si no nos aburrimos de ese simple medio. Y creo que ese termina siendo uno de los tantos valores agregados que tiene, ¿no? Justamente poder, uno a veces dice, no podemos copiar, pero ¿por qué no copiar algo bueno y amoldarlo un poco a la provincia? Y amoldarlo, y sobre todo, esto es algo muy importante que dijiste,
amoldarlo al precio así del es. Mercado tucumano, que termina siendo un valor fundamental para ustedes, por porque puede hacer lo que sea espectacular, y si no está acorde, eso, acorde termina siendo a veces inalcanzable. Sí, buscamos siempre estar lo que le agregamos, que no generen expensas caras, claro. Que no genere costos adicionales, uh-huh. Y pero que la gente tenga buena calidad de vida. Y buscamos eso. Y la calidad de vida también la da la calidad. Sí, seguro. Porque sí, si yo te vendo una propiedad con problemas de humedad o con problemas y que no se resuelven, uh-huh. Te estoy jodiendo la calidad de vida. Sí. Concuerdo que la calidad de vida va con la calidad de las terminaciones, con la calidad de los productos. Concuerdo. Rubén, tenemos que ir a un pequeño corte. Me gustaría que al regreso hablemos ya también, que me des una mirada de la incorporación de tus hijos, lo conozco a Martín, a los otros no, pero lo conozco a Martín, que me des un poquito la mirada de ellos, seguramente esa inyección de ganas que sí. por su espíritu joven seguramente a vos te potenció, la distribución de tareas, porque tenés un ingeniero también ahí, otro arquitecto, cómo hacen la distribución de tareas entre ustedes, y que me des una mirada de la provincia en el sector construcción, a nivel nacional seguramente tenés una mirada. Y por último, para que lo vayas pensando, un mensaje, porque intentamos que ustedes, los empresarios, nos dejen un mensaje para que la gente, diste muchos mensajes durante el programa, pero para que la gente se anime a emprender, que me deje el mensaje final. Sí, señor. Dale. Vamos al último corte acá en Empresarios Argentinos en esta octava temporada. ¿Qué es el bienestar? Estar bien. No se describe con palabras, se siente. Buscamos bienestar para estar bien. Bien sanos, bien seguros, bien tranquilos, bien en todo. Por eso, decidimos darte más que medicina. Somos el Grupo Sancor Salud, con servicios para tu bienestar. Bienvenido Grupo Sancor Salud. Bienestar para estar bien. Rubén, muchas gracias por esperarnos. Nuevamente, muchas gracias por haberte hecho un tiempito para contar esta hermosa historia y poder acompañarnos, así que gracias. Nosotros siempre nos interesa saber, en las empresas familiares, cómo hicieron la distribución de tareas. Si bien acá la iniciaste vos, hoy ya tu hijo incorporándose a esta segunda generación, que dicen que la segunda y la tercera son las que dan un cambio disruptivo, para bien o para mal. Esta seguramente es para bien, porque de hecho ya tienen participación y el crecimiento es constante. Pero de alguna manera, contame cómo hacen un poco la distribución de tareas, si bien me contaste que son arquitecto e ingeniero, la distribución de tareas y qué valor agregado le generan ellos, al margen de la juventud, por supuesto. Mira, estoy muy contento con mis hijos. Se recibieron en tiempo y forma, les pusieron pila y le están generando mucho valor agregado a la empresa. El Diego arquitecto, Diego le gustó mucho el tema de countrys. Martín es ingeniero industrial, empezamos a fabricar carpintería por él, o sea, le gustó el campo, uh-huh. Le estamos poniendo mucha fuerza al campo que yo por ahí solo no podía. Claro, sí. Entonces estamos haciendo, somos agricultores, estamos en Rosario de la Frontera, bien. Estamos haciendo un desarrollo ganadero. Bien. Estamos estudiando, uh-huh. Sí, pero sí. Martín está a la cabeza de eso. Y Joaquín se recibió ahora, hace poquito, está en Estados Unidos capacitándose. Trabajó un poquitito y se fue a prepararse, a capacitarse un poco más. Después vendrá en julio y se incorporará. Ya fuertemente, digamos. Le gusta mucho la arquitectura, es un arquitecto que le encantan mucho los proyectos y las cosas. Así que, la verdad, todo. Y lo que sí me gusta, la están tecnificando mucho a la empresa. Hay cosas que por ahí con aplicaciones nuevas, están generando aplicaciones nuevas para controles internos de calidad, para controles de... tenemos algunos edificios. Abanco tiene un edificio que se llama Depo en Casa, donde era la ex LB12, que hemos salvado la fachada antigua. Y tenemos un complejo de departamentos en renta. Eso necesita una tecnología para sus aplicaciones. Así que los chicos están incorporando mucha tecnología también. Sabés que en la pandemia muchos empresarios nos comentaban que había procesos generacionales que no se terminaban de implementar porque el papá, en este caso el abuelo, decía no, todavía no. Y la pandemia hizo que se agilicen esos procesos porque, claro, la tecnología llegó y llegó para quedarse en muchos casos también. Pero de alguna manera acá el proceso
o tecnificar un poquito, modernizar, no sé si modernizar la palabra, pero jerarquizar un poquito más este segmento. Los chicos tienen una impronta tremenda y es lo que te termina dando un valor agregado también. Sí, ellos tienen la suerte que yo tuve un papá que me dejó hace mucho en la escala que podíamos hacerlo y con los recursos que teníamos momento. Y me creó la... Que si me equivocaba no había problema, se lo arreglaba. O sea, charlábamos mucho. Entonces yo tengo esa escuela. Yeah. O sea, los dejo hacer. Que hagan. Charlamos mucho, pero los dejo. ¿Te gusta tal cosa? Me decía mi viejo, hacela. Así, viejo, quiero empezar fabrica vaquero. Marica, anda a comprar la tela, anda a hacer cosas. Fíjate, o sea, fíjate el lavado, hay que dedicarse. Bueno, tengo esa escuela de muy buena relación con mis viejos, entonces tengo buena relación con mis hijos. Lo plasmas a tu hijo. Lo plasmo en mi hijo. O sea, no nos cuesta. No nos cuesta trabajar juntos. Excelente eso. Así que bueno, estoy contento. Rubén, por último, danos una mirada. El sector construcción en esta pandemia también tuvo un impacto tremendo. Más ustedes que tienen mucha gente a cargo, tanto directa como indirectamente. Dame una mirada puntualmente del impacto de la pandemia a nivel provincial, a nivel nacional, si tenés una mirada, si no, no hay problema. Y por último también que nos dejes un mensaje final, serían las... Mira, las con la pandemia, a ver, yo siempre digo a todo el mundo, no hay nadie que la pasó bien con la pandemia. O se murió un pariente, o te quedaste sin laburo, o estuviste solo encerrado. Yo creo que el daño de la pandemia es muy grande. Nadie la pasó, ni acá ni en el mundo. O sea, particularmente a nosotros, yo no me podía quejar porque tuve familiarmente, me quejé por un drama familiar grande. Sí. Doloroso para todos. Durísimo. Por eso digo que nadie la pasó bien. A nivel laboral hemos estado parado igual que todo el mundo y después rápidamente nos adaptamos los protocolos para poder seguir construyendo. Y no sé por qué la gente el año pasado invirtió mucho en la construcción. Es un resguardo de valor y sigue siendo un resguardo de valor en la Argentina, me digan lo que me digan. Sí, concuerdo con vos. Y tengo un nivel profesional, de amigos, comerciantes, que su armado de jubilación futura es comprar una unidad para renta. Con lo cual esa unidad tiene que ser de buena calidad, la estoy programando para que me ayude cuando yo no puedo laburar. Si es de mala calidad, va a seguir siendo de mala calidad. Pero si es un producto de buena calidad, lo va a acompañar para darle esa renta cuando él la necesite. Sin tener gastos adicionales. Que la rotura, todo lo que cobraste de alquiler, tengas que invertirlo para la reparación. Claro. Entonces, gracias a Dios tenemos esos seguidores. Que siguen invirtiendo y siguen apostando. Entonces el año pasado se trabajó bien, o sea, muchos inversores cuando compraron el country explotó en el sentido que la gente valoró lo que es el espacio verde. Entonces el country explotó en venta y hay un montón de casas haciéndose. O sea, se han cambiado ciertos parámetros de vida, ¿no? Obviamente. Ciertos parámetros de vida. La naturaleza es un bien que hoy en día lo valoramos mucho más. Se valora mucho y se valora ese balcón lindo. Y antes decía, ¿para qué quiero el balcón? Las veces que escuché eso. Claro. Y hoy sabes cómo. Hoy lo necesitan. Che, lo primero te preguntan. Che, ¿qué tal el balcón que tenés armado? Los amenities. Nosotros ya veníamos incorporando cosas lindas. O sea, un edificio de banco, independiente de la pileta, el solarium, el Zoom, las parrillas, gimnasios armados buenas, de buena calidad. Hace mucho que ya le incorporamos espacios de coworking. Ah, mira. Que con la pandemia hoy se puso de moda. Claro. Pero ustedes ya lo venían incorporando. Ya lo veníamos incorporando porque antes era porque el celular es un tema de que nos da la sensación que estamos muy comunicados, pero la gente está muy aislada. Claro. Entonces esos espacios de coworking, vos fuiste a laburar ahí con tu computadora. Y lo conociste, el del quinto D, y ya hay otra relación. Otra relación de sociedad, exacto. Y hoy se potenció de que el famoso home office,
que es muy lindo, pero no todo el mundo está cómodo en su casa para laburar. Y preparado, claro, claro. El bebé llora, el perro te ladra, el olor de la comida, no puedo atender gente. Entonces entender en cualquiera de estos edificios un espacio que digo, dos horitas subo, trabajo tranquilo y después bajo y estás en tu casa o estás en tu country. Estos country que estamos incorporando tienen espacio de coworking. O sea, la pandemia acrecentó amenities que ya los veníamos poniendo y que hoy sí se valora mucho más. Así que la pandemia tuvo eso, es lo que yo te decía, Mauricio, en blanco, negro y gris también. Y obviamente. Gris también. Tigares, ¿no? Rubén, por último pedirte dos cosas. A ver, sabemos dónde quedan y demás, pero decinos dónde los encontramos, teléfono, mail, redes sociales. Y el mensaje final para el segmento emprendedor. Mira, nosotros estamos en Salta 565. Estamos armando una oficina nueva en la Rivadavia del 600, en el edificio One, pero porque se está incorporando jugadores nuevos a la empresa. Estamos, abrir un poco el juego. Sí. Entonces estamos armando una empresa, una otra pero oficina. Pero hoy... Salta 565, perfecto. En planta baja, está el cartel de Abanco. Y un mensaje, yo charlo mucho, tengo mucho contacto con chicos jóvenes, que por ahí valoran mucho lo que es vivir afuera y se quieren ir del país. Todos nos enojamos por cosas que pasan que podríamos estar mejor. Pero yo creo que se vive bien en la Argentina. Yo amo esta Argentina, yo amo Tucumán. Creo que hoy hay más trabajo en el rubro de arquitectura e ingeniería que cuando yo me recibí. Cuando yo me recibí, no se construía en Tucumán. Hoy yo estoy viendo amigos de mi hijo con sus estudios de arquitectura trabajando. Y podemos, o sea, que no se valore tanto afuera, hay mucho para hacer acá, por más que nos enojamos y podríamos estar mejor con muchas cosas, no vamos a entrar en detalle, pero que se metan con ganas, que lo que agarren, lo agarren con pasión, que le va a ir bien, que podemos tener buena calidad de vida los tucumanos. Tenemos, no sé, yo valoro agarrar mi bicicleta, irme a un cerro y volver a ir a la oficina. En 40 minutos. En 40 minutos, hay cosas que yo valoro mucho como calidad de vida. Hoy hacerse el socio de un club no es caro, y la calidad de vida que le va a dar a tus hijos y todo. O sea, hay muchas cosas que por ahí la gente fantasea de lo que vive afuera. Yo viajo mucho afuera y tengo muchos amigos afuera. Y realmente no es como. Y hay mucho para hacer en Tucumán. Tucumán tiene un poder de crecimiento muy grande. La vez pasada me invitaron en la Universidad de Santo Tomás, hemos hablado tres desarrolladores de zonas nuevas de desarrollo en Tucumán. Excelente. Tucumán tiene una zona para seguir creciendo y valorarse. O sea, si es chico jóvenes, pónganle ganas, pónganle pasión. Y que se queden sobre que todo. Que se queden y le pongan ganas. No fantaseen, no es tan fácil vivir afuera. Y el desarraigo es tremendo. Hay que aprender a jugar con las reglas de juego. Hoy una propiedad que vale 10 dólares, de golpe vale 6, hay que esperarla, pero esa después vale 14. Claro. Hay que aprender a jugar en el rubro, porque me quitó el sueño mucho tiempo, el 2001. Yo tenía un edificio que valía 10 dólares, de golpe valía 5, pero después agarró y valió 15. Claro. O sea, hay momentos para entrar y para salir. Excelente. Pero sobre todo me gustó el mensaje, Carlos. Es mi hermano Carlos. Carlito, un gran abrazo a toda la familia. Sobre todo que se queden, Rubén, ¿no? Que se queden, que valoremos un poquito más un montón de cosas. Nosotros incentivamos de acá que justamente ustedes nos inspiren a que nosotros nos quedemos, a los jóvenes nos quedemos. Nosotros no tanto, los jóvenes se queden. Así que nada, Rubén, muchísimas gracias por acompañarnos. Te lo dije fuera de cámara, toda nuestra plataforma a disposición de lo que necesites. Se viene un año muy interesante luego de esta pandemia. Muy lindo para aprovecharlo y pongo a disposición todo lo que hacemos. Muchas gracias. Para vos, para tu empresa y sobre todo para tu familia. Un gran abrazo y muchas gracias, Rubén. Gracias por la invitación. Gracias. Llegamos al final del programa de hoy. Esperamos la gran historia de Rubén, que desde los inicios en otro rubro empezó a formarse y a forjar un poco lo que lo terminó diferenciando del resto ya en su actividad y generando también un gran mensaje para el segmento emprendedor. Te haya despertado la inquietud, como decimos siempre, de emprender tu propio proyecto, sea el rubro que sea. Nosotros te invitamos a seguirnos en redes sociales, en nuestro canal de YouTube y nuestras clásicas repeticiones semanales. Una vez más, y como siempre te decimos, buen comienzo de semana. Hasta el lunes próximo.